El trabajo de la Fiscalía General de la República, comandado por Douglas Meléndez, ha golpeado a estructuras criminales de extorsión, corrupción, entre otros. Según él, estas acciones le han acarreado constantes amenazas, esta vez de un grupo de narcotráfico de Oriente. No, es una estructura de narcotraficantes que le metimos preso a uno hace unos días, una semana, metimos preso a una persona, y entonces creo que amenazando a funcionarios no es el camino correcto. Deben defenderse en los juzgados. A pesar de las denuncias, dice que no tiene apoyo del gobierno. No he recibido apoyo ni llamada de ningún funcionario de este país, solamente de algunos embajadores. El fiscal también criticó los fallos de los jueces en los casos que ellos han investigado, como el de Medio Millón, La Tregua, Caso San Blas, entre otros. Porque tenemos dos flancos abiertos. Estamos luchando contra los criminales y estamos luchando contra un sistema corrupto. En su informe, el fiscal señaló que ha detectado que en varios procedimientos, algunos policías modifican las escenas, es decir, alteran para encubrir o culpar a alguien en una investigación, y sentenció que eso llegó a su fin. No vamos a permitir homicidios disfrazados, ¿verdad?, de enfrentamientos, ni vamos a permitir que las escenas de los delitos sean manipuladas. También aprovechó la conferencia para hacer un llamado a los diputados para que revisen la asignación de fondos para la institución, ya que fueron excluidos en la actual reforma presupuestaria en la que tendrían que recibir 3 millones de dólares más. Carlos Lima, Telenoticias 21.